Bueno, usted coincidirá conmigo que en Bayamo se respiran aires de aborigen, también de identidad, de cultura y de contemporaneidad. Esa mezcla de pasado y presente que nos caracteriza y nos identifica de una manera singular en la historia de Cuba. Por ello, esta tierra de gente elegante, esta tierra simbólica también llena de cariño de su gente y de sus calles, de sus plazas, de todo ese ambiente, tanto material como espiritual, que rodea a la segunda villa fundada en Cuba. Queremos conocer ahora que estamos ya próximos a celebrar los 510 años de esta ciudad, devenida además monumento nacional, la ciudad de los coches, la ciudad antorcha, con un sinnúmero de hechos históricos que la marcan y también artísticos y culturales. Vamos a conocer cómo era Bayamo antes de su fundación y para eso, por supuesto, que vamos a iniciar con el historiador de la ciudad y también el director de la oficina del historiador, Ludín Fonseca García. Bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. El primer historiador de nuestra ciudad nacionalista, José Maceo Verdecia, en el año 1939 publicó el libro Bayamo, donde refleja muchos pasajes de la guerra, fundamentalmente del 68, pero también hace una retrospectiva al inicio, a la fundación. Y él dice algo que es muy importante. Dice: Bayamo no fue fundada por los españoles. Bayamo es un poblado aborigen. Y esa es la base de toda investigación que se vaya a hacer, tanto de la etapa colonial como la República, como en la Revolución. ¿Cómo ese legado aborigen se ha mantenido? Cuentan los propios españoles que cuando ellos llegan aquí, vienen tras la búsqueda del cacique Atuey y encuentran una comunidad de más de 7.000 aborígenes. Yo siempre hago una extrapolación para que tengamos una idea de la densidad poblacional. Esa era la misma cantidad de personas que vivían en Bayamo el 12 de enero de 1869, cuando se inicia la quema. Es decir, unos siglos después. Fíjate si la densidad de población era de aborigen era grande. ¿Pero qué aborígenes encuentran? Agroalfareros. Eran hombres que dominaban la agricultura y la cerámica, que era lo que estaban buscando los españoles. Sí. Pero no venían con el objetivo de fundar una villa. Venían tras el cacique Atuey. Están un tiempo y continúan, hasta que en la región del Guacanayabo encuentran al cacique Atuey, allí se produce el suplicio y estos españoles regresan a Bayamo. Pero Velázquez se percata que existe tres elementos importantes que concurren en esta población. En primer lugar, una alta densidad de población. En segundo lugar, las tierras, buenas tierras. Y en tercer lugar, un río. Y esos tres elementos serán definitorios para que él diga: aquí se quedan 50 hombres. Estamos hablando de 50 hombres de 75 que él traía. Casi todos los hombres. Casi todos los hombres los deja aquí. Él parte hacia Baracoa porque llegaba su novia de España y tenía que ir a contraer nupcias a Baracoa. Y por allá demoró 20 meses hasta que ya se decide iniciar el proceso de colonización. ¿Por qué? Son dos momentos diferentes, la conquista y la colonización. Ya había transcurrido toda la etapa de la conquista y ahora venía la etapa de la colonización, quiere decir la fundación de las villas. Y él le plantea al monarca que las naves desde España vengan al puerto del Guacanayabo. Pero cuando Velázquez llega aquí, habían transcurrido 20 meses. A veces yo un poco, hablando del tema, digo, es que ya debieron haber nacido los primeros descendientes. Ya se había iniciado el proceso de transculturación. Exacto. Porque en 20 meses una mujer puede tener dos procreaciones. Y a veces vemos la historia muy simple. Esos hombres que iban a hacer aquí, tenían que haber mantenido relaciones, tenían que haberse apropiado de tierra. Todo eso era ilegal, pero lo hicieron. Ah, pero Velázquez venía a San Salvador a recibir la autorización para repartir tierras y aborígenes. Finalmente le dan la autorización, pero ya cuando le dan la autorización, ese proceso se había iniciado en Bayamo. Exacto. Y esa es la esencia de estos primeros años de la conquista. Había hijos ya entonces de indias, o de indias, no, de aborígenes. Vamos a decir que debió haber existido, para no ser tan categórico, pero 70 hombres debió haber existido, pero debieron haber puesto a producir la tierra, debieron comenzar a dominar
prácticas de la culinaria y demás, porque ¿qué iban a comerse? Un plato que elaboraban en España. No tenían que utilizar la flora y los faunos de aquí, de esta región, era lo que tenían, y los aborígenes lo iban a nutrir de eso. Alrededor de 1515 ya se considera que comienza el languidecimiento de San Salvador, en la zona del Huacanayabo. Comienza el languidecimiento y Bayamo comienza a erigirse como la segunda villa. Entonces se le agrega San Salvador del Bayamo, y ahí es cuando surge. El primer historiador de nuestra ciudad oficial, es nombrado en la década de 1950, Enrique Orlando Lacalle, estuvo en España muchos años, 4 o 5 años, buscando información, y no pudo encontrar un documento que anterior a 1519 hablara de la existencia de San Salvador del Bayamo. ¿Quiere decir que en ese momento se instituyó una nación? No, es el primer documento que él encuentra. Ya para 1519, sí, ya existe un documento que habla de la existencia de San Salvador. Y a partir de ahí comienza todo un legado. Un legado a la cultura cubana que es imposible obviar. No se puede escribir la historia de la cultura cubana y obviar esta región. Es imposible. Ya el siglo XVIII será un siglo muy importante. Ocurren dos acontecimientos trascendentes. El caso Bayamo, que es un intento de las autoridades españolas por reprimir el contrabando, y los hechos que dieron lugar a la obra Espejo de Paciencia. Son dos elementos muy importantes, y así transcurrirá sin tantos saltos hasta que llegue el siglo XIX, que es el gran siglo de la historia de Bayamo, como también es un gran siglo en la historia de Cuba. Es el siglo donde ya comienza a manifestarse un pensamiento independentista, el reformismo, el anexionismo también entre ellos, pero en Bayamo sobresale una generación que llega procedente de Europa. Otros habían recorrido, como es el caso de Francisco Vicente Aguilera, recorre Estados Unidos. Y todos vienen con una idea de modernizar esta región. Pero modernizarla sobre la base de qué, de la industria azucarera, de la ganadería. No, era la industria azucarera, porque la ganadería era una rama tradicional. Está la famosa frase de Céspedes en su poema Contestación, donde dice: yo me quise convertir en el apóstol del trabajo y del ruido. ¿Qué nos estaba diciendo Céspedes? Que él estaba propugnando por un desarrollo ¿de qué? Del capitalismo. Pero evidentemente todo eso choca con los intereses de la colonia, claro. No había posibilidades. Y ese Bayamo que surge en el siglo, ese poblado de nuevo tipo, porque yo lo he definido, porque lo que surge ya en el siglo XVI, después que llegan los españoles, es un poblado de nuevo tipo. Ese poblado que tiene una raíz netamente aborigen, no perderá su esencia. Uno de los hombres que inicia la conspiración en Bayamo, Francisco Maceo Osorio, él escribió varios artículos que publica durante la guerra en la emigración, y hay uno que es muy sintomático. Él dice: Bayamo lustró sus cabellos de aborígenes para ir a la guerra. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, y este hombre, que hacía muy poco que había llegado de Madrid, defiende la condición aborigen de este poblado. Entonces es un elemento que no podemos perder de vista. Pero esta generación, y para gran, como una gran paradoja, da a conocer su pensamiento revolucionario en la parroquial mayor, allí donde estaba la imagen de San Salvador. Entonces siempre tenemos que hacer una comparación. Dice Diego Velázquez en la carta de relación que él nombra a la segunda villa San Salvador porque aquí fueron libres los cristianos del cacique Atuey. Fíjate que cuando se dice San Salvador y se menciona la fecha de fundación de nuestra villa, que se toma el 5 de noviembre, no tiene nada que ver con el santo patrón. Las restantes villas en Cuba toman por lo general como fecha de fundación su santo patrón. En Bayamo no, en Bayamo el santo patrón es el 6 de agosto, pero la fundación es en noviembre. Eso sí está establecido, que la fundación es en noviembre, pero la determinación la toma Diego Velázquez por un hecho político, al decir no, no es el santo patrón, sino vamos a poner San Salvador porque aquí ellos fueron, y dice, con su muerte se aseguró el proceso que venía de ocupación de Cuba. Pero delante de ese propio, o dentro de la estatua de San Salvador, allí en la catedral, en junio de 1868, los bayameses, que iban a iniciar meses después la revolución, en su fase militar, dan a conocer el himno patriótico que había compuesto Perucho Figueredo. Entonces, fíjate tú, una misma imagen tomada para simbolizar dos procesos totalmente diferentes. Atuey primero y... En el siglo XVI, el inicio del proceso de colonización de Cuba. En el siglo XIX,
para iniciar el proceso de independencia en Cuba. No serán las mismas familias, o no serán las mismas personas, pero sí estarán también presentes muchas de las familias que tuvieron en la fundación en el siglo XVI. Entonces, no podemos dejar de desconocer en la historia de nuestra región el legado aborigen, porque por nuestra sangre corre la cultura aborigen. Por eso es que cuando hablamos de la culinaria, de las prácticas de la religiosidad popular, las vemos presentes. No desaparecen porque en esta región no ocurrió como en otras partes, donde la plantación esclavista prácticamente hizo desaparecer muchas de las tradiciones que existían. Fíjate si es así que entre el siglo XVIII y el siglo XIX, en el occidente de la isla, incluso las familias tradicionales que habían fundado la villa, desaparecen. En Bayamo tú encuentras los tamayos que están desde el siglo XVI hasta la actualidad. Todavía tenemos tamayos. Y tenemos muchos apellidos de familias que vienen desde el siglo XVI. No se da una ruptura. Por eso es que estas generaciones, que fueron también depositarias de un legado de rebeldía de sus ancestros, son los que irrumpen en el siglo XIX contra la dominación colonial española, tomando como símbolo que el San Salvador. Y que incluso después del incendio del 12 de enero del 69, pues después vuelven entonces a repoblar la ciudad, porque se supone que si el apellido no se pierde es porque vuelven a sus orígenes. Muchos de ellos retornaron. Ese es un tema muy interesante que muchas veces se pasa inadvertido en los estudios históricos, porque vemos el éxodo. El 12 comienza el éxodo. ¿Y cómo regresan después? Pero muchos documentos ya nos demuestran que en el propio año 1869 se comienza a repoblar la ciudad. Ya están las casas que se comienzan a ocupar, pero dentro de ellos están esas familias tradicionales que venían desde el siglo XVI, retornan a la ciudad. Entonces, no hay una ruptura, se mantienen, y esos apellidos han llegado hasta la actualidad. Creo que es un elemento importante a tener en cuenta, y algo que identifica a nuestra región, esa perdurabilidad en el tiempo. Así es, muchas gracias a Ludín por este primer acercamiento. Yo les propongo una pausa, un siguiente material en el cual también estaremos hablando de la fundación de la villa, pero vista desde la actualidad. Mi mamá llamó. Está marcada la fecha de fundación de la segunda villa cubana, San Salvador, el 5 de noviembre de 1513 en el poblado de Yara. Pero es un asunto aparte la inicial y verdadera fundación de Bayamo, que se pierde en la noche inescrutable de los siglos por ser de origen plenamente indígena y por existir ya con una población densa y bien asentada cuando los colonialistas irrumpieron en sus bellos y fértiles predios. El propio nombre de Bayamo tiene una raíz india. Según los estudiosos, el Bayam era un árbol a cuya sombra las fieras más salvajes se tornaban dóciles. Sus habitantes dependían de la agricultura, la caza y la pesca, con inagotables aguadas mantenidas por ríos tan caudalosos como el Mabay, el Bayamo, el Cautillo y el Cauto. Era una población superior, avanzada y con gran número de viviendas y habitantes. La tierra y las producciones pertenecían a todos. Tenían conocimiento sobre la cerámica, las plantaciones y las construcciones de bohíos y canelles. Amaron la cultura, las artes, el deporte y todo aquello que proporcionaba solaz y alegría al espíritu. Todo esto legaron a las pasadas, presentes y futuras generaciones del Bayamo heroico y legendario fundado, según se cree, unos 300 años antes de la llegada de los conquistadores y que continuará incrustándose y elevándose en la historia. Hoy se sigue haciendo el sabroso casabe y las ricas granjerías. Se continúa hablando con mucha fuerza del mestizaje, la nacionalidad. Se siguen pronunciando los vocablos aborígenes. Aquí se respira aire mambí y rebelde. Resuenan en el aire las campanadas de su iglesia mayor. Se diseminan las voces de tantos patricios cuyos pasos seguimos por las mismas calles. Permanece el olor a humo del incendio y se escucha el canto de la bayamesa de Perucho, tanto como la de Céspedes y Fornaris o la de Sindo. Muy
muchas gracias a nuestra colega Celia María Reyes Casate, que nos ha acercado a esta historia, de la cual también estamos conversando con el historiador de la ciudad, Ludín, y luego de haber hecho este recorrido bastante sintético por una historia que es tan grande, de tantos años, quisiera entonces que nos hablara de lo que queda de ese Bayamo y Redento, de aquella época fundacional. Estamos hablando de un cacique Atuey, que aunque no era bayamés, pero bueno, sí logró de cierto modo, sin proponerse lo que llegaran los españoles hasta aquí, que se fundara la villa, y por supuesto todo lo que ocurrió después con el alzamiento de la de Majagua, pero hasta nuestros días, después del incendio de Bayamo, hablar un poco de esa parte, de todo lo que se perdió en el incendio y cómo se fue rescatando para que al día de hoy tengamos esta ciudad que es un gran símbolo de la cultura y la identidad nacional. En el año 1869, en diciembre, específicamente, las autoridades españolas ordenaron hacer un censo en Bayamo para conocer qué había quedado. Hay un libro que se titula Fuego y Ocaso, donde se hace una valoración sobre este tema y se da la cifra. Alrededor de 100 y tantas casas solamente habían quedado en pie después de la quema de la ciudad. Quiere decir que fue un hecho que afectó prácticamente a toda nuestra ciudad, que adquiere el título de ciudad en el año 1837. Hasta 1837 Bayamo era una villa. Los bayameses lucharon bastante porque le dieran el título de ciudad. Finalmente las autoridades siempre le denegaban, porque se argumentaba que era muy levantisco, siempre había un argumento. Pero se da los sucesos de 1836, donde los bayameses apoyan a las autoridades españolas en la represión del pronunciamiento de Manuel Lorenzo, y entonces le dan el título de ciudad. Desde 1837 Bayamo tiene el título de ciudad. Y lo que se quema es la ciudad. Exacto. Ya es una ciudad lo que se quema. No. Incluso cuando usted hace un análisis, no es solamente una ciudad en el concepto de que le hayan dado el título, sino que ya en el año aproximadamente 1845, las viviendas de mampostería y teja superan por vez primera a las de Guano y Yagua. Urbanísticamente ya tenía otra, ya la ciudad se había transformado. Uh-huh. Ya no era una villa de casas de paja y guano, ya era una ciudad. Su arquitectura lo demuestra de esa manera. Pero te digo, solamente 100 y tantas casas quedan en pie. Y alrededor de una o dos iglesias solamente quedaron en pie. La iglesia de la Luz y la capilla de los Dolores, que es, no cabe la menor duda, el exponente más importante de la arquitectura bayamesa del periodo anterior a la quema. Y muchas veces las personas preguntan, ¿por qué la capilla no se quemó? Si entre la capilla y la nave principal de la iglesia, que se quema, solamente hay una pared de 50 centímetros. Y yo siempre digo, es que los bayameses no la quisieron quemar. Ellos la protegieron, como protegieron las imágenes de los santos, porque el San Salvador, que está en la parroquial mayor, fue llevado a los campos, a la finca Santa Isabel, y enterrado junto con otros, con otras imágenes. Y posteriormente, en el siglo XX, esa imagen aparecerá. Quiere decir que una decisión de estos hombres de protegerlo, de conservar el patrimonio. Y la capilla, no cabe la menor duda, que es uno de los exponentes más importantes de la arquitectura de nuestra ciudad. Por lo que representa ese altar barroco laminado en oro, es de lo más bello que tenemos. Y ellos decidieron protegerla. No cabe la menor duda que eso fue una decisión de proteger la capilla. Pero Bayamo estuvo, y Cuba, durante 30 años en guerra, y no hubo recuperación. Y no será hasta el año 1911 que se comienza a vislumbrar la recuperación de Bayamo. Hay tres elementos que influyen, que demuestran la recuperación. En primer lugar, la desaparición de la hacienda comunal. Es un tipo de propiedad que surgió en el siglo XVI, que trajeron los españoles. Duró 400 años ese tipo de propiedad en Cuba. La hacienda comunera. Eso consistía en que todos éramos dueños de una tierra, pero nadie la podía cercar ni dividir. Y los ganados de Presiliano podían pastar en mi finca, los míos podían tomar agua en el río que estaba en la finca del presidente. Era una propiedad comunal. Eso no se, era inalterable. Eso era un juicio demolitorio muy complicado. Duró 400 años. En segundo lugar, o sea, casi el 90% de las haciendas comunales en el año 1911 habían desaparecido. En segundo lugar, llega el ferrocarril.
el ferrocarril, que había sido el gran sueño de la oligarquía bayamesa desde los inicios del siglo XIX, porque Bayamo era una ciudad tierra adentro. Y para abaratar los costos, imagínate una carreta cargada de azúcar de Bayamo a Manzanillo cuando llovía, la ciénega, era imposible. Llega el ferrocarril. Ese es un segundo elemento. Y un tercer elemento está asociado con la arquitectura. En el año 1911 se inaugura el primer edificio ecléctico de nuestra ciudad, de dos plantas, la tienda La Creación, la que está allí en la esquina de la Plaza de la Revolución, se inaugura. Esa es el primer edificio ecléctico de nuestra ciudad. Quiere decir que hay una transformación radical y a partir de ahí Bayamo comienza a transformarse. Y el eclecticismo es el estilo arquitectónico que más predomina, porque es el momento del eclecticismo. Después vendrá el racionalismo y demás, pero el eclecticismo. Nuestra ciudad es una ciudad ecléctica porque coincide con ese momento. Pero Bayamo no llega a tener una recuperación completa hasta la década de 1950. Fíjate si la quema fue o tuvo un impacto grande. ¿Por qué se construye el nuevo Bayamo? Porque la ciudad en la década de 1950 es que comienza a cerrar lo que pudiéramos decir el centro histórico hoy, que fue lo que existía en el siglo XIX, que se quema. Sí. Entonces, ese territorio ya en la década de 50 se comienza a llenar. Existen algunas construcciones racionalistas en la ciudad, pero no son las predominantes. La mayoría de las construcciones racionalistas, el racionalismo es la construcción que sus paredes son lisas, esa no tiene ningún recubrimiento, ese es racionalismo. Y se va a la construcción del reparto del nuevo Bayamo, porque ya hay una nueva clase, la burguesía bayamesa, asociada fundamentalmente aquí a la producción lechera. La Nestlé absorbió más de 60.000 litros de leche diario. Se desarrolló toda una clase, se potenció esa clase. Y es entonces cuando se decide ampliar la ciudad. Y es cuando la ciudad viene a construir el reparto un nuevo Bayamo. Entonces, imagínate que tuvieron que transcurrir 80 años para que Bayamo volviera a ocupar el área quemada. El área que se había quemado. Fíjate si la recuperación fue lenta, porque están 30 años de guerra y después viene todo un proceso, pero la mayor parte de la población en Bayamo va a la zona rural, porque era una zona ganadera eminentemente. Ahí es donde entonces también se quedaron ahí entonces. Y los inmigrantes comienzan a asentarse también en la zona. No es una ciudad que crezca desde el punto de vista urbanístico con una celeridad. Y demográficamente tampoco entonces. Pero sin el campo sí. Fíjate si es así que cuando se inicia el siglo, en Bayamo vivían alrededor de 2.000 habitantes. Cuando se hace el censo de 1953, Bayamo tenía 150.000 habitantes. Uy. Un crecimiento que no solamente lo podemos ver como resultado de un crecimiento natural, es también resultado de la inmigración. Eso influye enormemente. Entonces, cuando se cierra el siglo, o sea, cuando se cierra las cinco primeras décadas de la República, ya Bayamo había cumplido un ciclo de su evolución, no cabe la menor duda. Había cerrado el centro histórico, había una recuperación demográfica, urbanística, ya eso se había logrado. Y ese es el momento que triunfa la revolución. Pero entonces cuando triunfa la revolución viene el otro proceso, a la inversa, que es el crecimiento urbano. Cuando triunfa la revolución vivían alrededor de 20.000 habitantes en la ciudad. Y cuando se hace el censo de 1970, ya la ciudad estaba casi por los 100.000 habitantes. Se ve bien duplicado. Influyeron factores. En primer lugar, el flora. Sí. El flora trajo muchas personas a la ciudad. Las posibilidades de las personas, muchos emigraron también a la ciudad. Quiere decir que coincidieron muchos factores que propiciaron eso. Pero nunca en Bayamo la emigración logró, vamos a decir, destruir las tradiciones. En la República hubo un crecimiento, pero las tradiciones patrióticas se mantuvieron. Se celebraba el 12 de enero, se celebraba la fiesta de Reyes, se celebraba el San Salvador. Fueron tradiciones que se mantuvieron. Después viene el crecimiento y se mantienen muchas de esas tradiciones. Se mantiene un legado. Hay un elemento de la cultura popular, que es de la religiosidad popular, que es el espiritismo de cordón, que viene desde el principio del siglo XX hasta la actualidad, que se ha mantenido como una de las prácticas de la religiosidad popular más importante de esta ciudad y atípica. Porque si algo ha aportado esta ciudad
en la religiosidad es el espiritismo de cordón. Eso se crea en esta región, que está asociado a otros procesos, pero fundamentalmente con la guerra de independencia. Entonces, que haya existido un crecimiento urbano, urbanístico, que haya existido un crecimiento demográfico, no implicó un desarraigo de las tradiciones. Se mantuvieron las tradiciones y los bayameses continuaron siendo seguidores de los próceres que en el siglo XIX iniciaron la revolución independentista, pero que además, porque cuando hablamos de ellos hablamos que iniciaron la revolución, pero que iniciaron el proceso de construcción de la nación cubana, porque ellos son los que inician la construcción de nuestra nación. Hasta 1868 Cuba fue una nacionalidad. Después del 68 y hasta hoy estamos construyendo nuestra nación. Y esos hombres, Céspedes, Aguilera, Perucho, Maceo Osorio, fueron los que tuvieron a sus espaldas la responsabilidad de construir la nación que es hoy Cuba. Muchísimas gracias, Ludín, por este acercamiento histórico. Desde, bueno, son 5 siglos que se diría muy fácil, pero es muy difícil pues resumirlo en tan poco tiempo, pero bueno, sí nos da una medida de la importancia de Bayamo para la historia de Cuba. Le propongo una pausa, luego estaremos hablando de lo que se ha estado haciendo.